Bienvenidos a Espina de Amor Bifida. Yo soy Lucy. Yo soy Pablo. Estamos dormidos, oigan, ignoren mi cara, no traigo nada de maquillaje. Estoy grabando con el teléfono. ¿Dónde estamos? Terapia. Hoy venimos a la terapia de este muchacho. ¿Qué tal? Bien. Y andas súper emocionado, ¿por qué? Porque mañana es gonna be caliente. Y ya trae chores. A ver, ¿se alcanza a ver ahí? Trae chores el hombre. Desde ayer anda chequeando y chequeando la temperatura. Y ya anda emocionado ya. Con chores del hombre. Y según mañana va a estar bien caliente. ¿Dónde van a ir mañana en la escuela? A dos restaurantes. Sí. And we'll be taking a city E. Van a tomar el transporte público para ir allá. ¡Pablo! Sí. ¿Y Santi? Santi. ¿Dónde está Santi? En la casa, no mira. Dormido. Dormido. Santi está en la casa, oigan. Es que la terapia de Pablo empieza a las 8. Ahorita son las 7:40, creo, 7:45, algo así. Estamos esperando 5 minutitos. Mi esposo lo lleva en las mañanas. Mientras yo traigo a Pablo. ¿Verdad? Sí. ¿Va a ser un buen día de terapia o qué? Sí. ¿Buenazo? Sí, buenazo. Adiós. Ahora para mi escuela. Sí, ahí sí. Ya trae trae sus como sus braces. No sé si se ve dónde se prende la luz. Es mi carro y ni sé. Yo sé que no han visto a Pablo con estos antes, pero llegan hasta acá, miren. Aquí está la mano, papá. ¿Dónde? Hasta aquí. Allí. Hasta allí llegan y estos de cuero y metal y les tira bien las piernas, ¿va? ¿Qué tal tu terapia? Oh my god. Está bien. ¿Sí? ¿Te fue bien? Sí. Me dijo que andaba un poquito en bajo de energías, pero pues es que estaba de vacaciones el hombre. Sí. ¿Qué tiene? Nada. ¿Saliste cansado? Uh-huh. Ay, Dios mío, ya no nos pasó a escuela. Y le dan, a ver, no tiene tu nombre, ¿verdad? No. No, no tiene tu nombre. Y luego le dejan tarea. Esos son los ejercicios que tiene que implementar esta semana. Aparte de los otros que ya hace. Nos vamos. Sí. Adiós. Adiós. ¡Adiós, Pablo! Hola. Ya tiene un rato que estoy en la casa. Pero estuve en una junta con la escuela. Ya estoy haciendo almorzar, mi esposa está bañando porque ya se va a trabajar. No he tomado café, solo un chai tea allá. O sea, yo me tomo la mitad y Pablo la otra mitad chai tea. Voy a hacer un café. La nueva adquisición. Ya tenemos un ratito con ella. Y pues hace espresso, americano, latte, flat white, cappuccinos. Ahorita me va a hacer un café. Igual yo sigo prefiriendo el americano, oigan. Sí. Hoy estoy haciendo burritos. Pero un estilo más americano, digamos. Porque tiene papa, frijoles, tomate, cebolla, huevo. Más americano, le voy a echar también aguacate. Y hay una salsa.
Por acá tengo una sopa que ya se consumió. Esa la hice ayer. Esa es de hongos con arroz y pollo y verduritas. Está súper rica. Es como que la sopa de... como la sopa de crema que te dan como en el IHOP o en algún lugar de desayunos. Hice una porque ayer se me antojó. Y con las tortillas de harina de la Sam's, que me encantaron, oigan. Me sacan de apuros. ¿Qué más? ¿No más? Ahorita me voy a empezar a hacer mi café. Yo voy a comer solo sopita con unas tortillas de harina y ahí sale mi esposo. No lo cerré como burrito porque le eché de más, oigan. Pero tiene aguacate, mayonesa y allá tiene la salsa. Y se preguntarán por qué a mi esposo no le hice su café. Él se hace un latte de vainilla. Y él ya tiene las medidas de cómo le gusta hacerse su latte. Entonces, si en algún momento voy a aprender a hacerlo como él lo hace, como a él le gusta. Pero ahorita los dos estamos aprendiendo las medidas de cómo nos gusta cada uno el café. Porque estamos aprendiendo a usar la máquina. En el otro ya le teníamos exactamente la medida, pero era una cafetera normal. No era como este que te haces espresso y tanta cosa y lleva más... lleva más pasos a seguir para llegar a tu café perfecto. Y en algún momento ya nos estábamos arrepintiendo, ¿eh? No crean que le agarramos amor luego. Era porque nos tomó un poquito más de tiempo de irnos acostumbrando a hacerlo. Y que nos saliera al gusto. Y apenas estamos llegando en ese tiempo de que ya nos está empezando a gustar cómo nos quedan nuestros cafés. Pero bueno, ya cuando, si se llega a hacer uno mi esposo porque ya se va a ir a trabajar, les enseño cómo le quedó a él. ¿Sí? Ah, adiós. Les cuento. Uy, me llevaron un agua fría. Bueno, ya se me llegó la hora de ir por Pablo a la escuela y siento que voy tarde. Ya tendría que haber salido hace 5 minutos y no. ¿Saben por qué? Porque mi esposo se fue más temprano hoy a trabajar. Y digo, ay no, le decía yo a mi esposo, ay no, ¿qué voy a hacer? Se fue más temprano al trabajo. Y le decía yo a mi esposo, ay, ¿qué voy a hacer? Ahora que te vas a ir más temprano, no sé qué hacer. Mija, me puse a limpiar la casa, miren, mapeé. O sea, no hice tanto. Pues ahí voy, ahora voy tarde. ¿Cómo ven? Y luego aparte, oigan, está bien caliente. Ya me fijé que está 80 grados. Yo no estaba lista para andar acá con la manga de luchador. Ni andar con chores. Ahorita como ando como Gasparín, las piernas todas blancas. Sí, mucho wiri wiri. Ya me tengo que ir porque voy tarde y luego aparte tengo que tirar la basura. Los voy a... Ya vine a recoger al Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y el calor? ¿Qué tal? Caliente. Una súper caliente, ¿va? Sí. Ay, Dios mío. Bueno, 74 dice que está. Uh-huh. Y mañana es going to be 80. O mañana va a estar 80. Ay, Dios mío, es engreñado. Va a ver más blanca en la cámara porque no sé qué tiene como el carro con la luz, no sé qué, oigan, con la cámara. ¿Ahorita qué vamos a hacer?
Vamos a ir por Santiaguito a la escuela. Estaba pensando pasar a la CVS porque ocupo unas cosas, oigan, pero no sé, vamos a ver si pasa. Si pasamos, ahí les enseño. ¿Qué es, sueñito? Poquito. Ay, mi bebé. ¿Mi bebé? Sí. Ah, el aire está rico. Pero el sol. Caliente. Ya no trae sus botitas, ya está descansando el hombre. Pero bueno, ya nos vamos. Adiós. Adiós. Ya, venimos a la CVS, Pablo. Sí. Pues esto como que... Yo la verdad solo me vengo el make-up. Y este es mi favorito, pero usualmente los que a mí me gustan nunca los tienen. Pero ahorita sí tengo. ¿Te ocupas algo? No andamos grabando porque tienen música. Venimos por esto. Desodorante. Y ando viendo las aguas de coco. Y ya, nos vemos afuera. Sí. Ya llegamos. Ay, no, venga. Ni me voy a arreglar más el pelo. La hidronazo que hace. Bueno, ya nos parqueamos. Compré una agua de coco. Compré un desodorante. Que no es para mí, obvio. Y unas gotas para la alergia, como cuando te da alergia en los ojos por el polen y te da picazón. Traje estas porque solo estas sabían, oiga. No había muchas de dónde escoger y no quería ir a otra tienda. Se las compré a mi esposo. Porque a mi esposo en esta temporada le agarran las alergias feas. Entonces se las compré y ya después compraré otras. ¿Qué, Pablo? Nada. Dice, abre ahí arriba para que entre. Pero me tocó poner estos, oigan. Para tapar el sol. Y me dieron un blizzard como aquel de fresa. También voy a tratar de comérmelo. No quería comer tanta nieve, oigan, pero bueno. Y el Saturday salió con ganas de ice cream, oigan. Uy, el palmo. ¿Le quito la tapa? Espérenme, déjenme yo. El momento después. Santiago con frío, oigan. ¿Y acabaste? A ver. Oh my god. ¿Y el Pablo? ¿Todo bien? A ver. Ya casi de gana. Yo de plano ya no. Pero estoy haciendo la lucha. Ah. Por fin llegamos a la casa. Un trafical. Dios mío, oigan. Pero qué rico se siente llegar a tu casa y que tu casa huela limpio. Creo que vas a bajar las sillas todavía. Esos niños se van a meter a bañar. Ay, no. ¿Qué tal, Pablo, el calorón? Está bien. Sí. Pero es bastante nice. El aire, ¿verdad? Caliente. El sol bien caliente. ¿Qué voy a cocinar? No lo sé. Esos niños llevan preguntándome hace un rato que qué. Nunca sé qué voy a cocinar. Ya deberían de saber que ese es el delirio de las mamás. Nunca sabemos qué cocinar porque cocinamos dos o tres veces al día a veces. Yo dos veces al día nada más. Y no todos los días. Porque cuando está aquí mi esposo, así como los fines de semana que descansa, nunca cocino. Muy rara vez que cocino yo cuando está aquí mi esposo en la casa. Pero pues ustedes ven, todos los días también yo cocino. Sí, mija, sí. Descansito también uno se lo merece. No tienes que estar cocinando todos los días tampoco. Bueno, voy a pensar qué voy a hacer de cenar y luego pues ya les contaré, oigan. Oh, por cierto, hice un en vivo en el Facebook. Si no me siguen en Facebook, síganme en Facebook.
Creo que sí les había dicho, no sé, oigan. Me iba a cambiar de ropa. Ay, la cara que me hace este hombre. Ay, Dios mío. Es que estoy en un... una junta, pero no es junta de padres, nada de eso, sino que es algo que tiene que ver con transición después de la escuela, y todo eso, como para Pablo, como para que aprendas más cosas. Y luego les voy a enseñar lo que hice de cenar, porque si no se me va a olvidar, no sé a qué hora se va a terminar esto. Pero es bien interesante porque están hablando sobre la transición después de que terminan la escuela a los 22 años, si van a trabajar, si van a ser voluntarios o cualquier cosa. Están hablando de organizaciones que te pueden ayudar, sobre la tarjeta médica, seguro médico, o sea, están hablando de un montón de cosas como que importantes. La mayoría de las cosas yo ya me las sé, pero es importante como que yo siga entrando a este tipo de juntas que hacen para yo aprender, porque luego salen cosas nuevas y mija, no te caigan de sorpresa. Y están hablando de hacerte tutor legal de tu hijo también, que eso es algo bien importante. Y Santi está terminando su tarea. Santi ya, Pablo está esperando para comer, pero les voy a enseñar. Hice costillitas de res en salsa verde, unos frijolitos por acá y un arroz blanco. Bueno, no es blanco, es con caldo de pollo. Y eso fue lo que hice cenar el día de hoy. ¿Listo para comer? Sí. Ya se bañaron los dos también, ¿eh? Ya. A ver, la casa de los... famosos. Ya. Pero yo creo que ya terminó la junta esta, oigan. Es para los papás. Está bien aprender. Bueno, nos vemos. Santi, ¿estás lista? Sí. Está viendo Looney Tunes. Me han estado gustando mucho ahora. Pablo está en el baño, oigan. Ya voy a esperar el video porque ya no me hace nada más. Y yo me voy a meter a bañar. Esos niños ya se van a ir a dormir. Me dio sueño. Creo que me cayó de peso la comida. Ay, Dios mío, oigan. Sí. Ya limpié, me falta medio limpiar el baño otra vez, miren. Los trastes medio a pie. Es que no sé, oigan, como yo sé que tal vez les he dicho, es que vivimos en un lugar bien pequeño, los olores cada vez que se cocina, y en tiempo así de calor, como que se pone húmedo. Hoy no estuvo aquí húmedo, pero el piso quién sabe cómo se pone. No me gusta cómo se pone cuando termino de cocinar. Y pues me tocó echarle como una mapeadita, pero nomás por encimita. Uy, ahí está. Hola. Hola. ¿Ya? Ya. Oh my God. ¿Listo? Sí. Santi, anda en el baño, mijo, ya. Bueno. Mañana Pablo va a ir de paseo con la escuela. Y creo que he hablado del tema varias veces. Y le tengo que dar dinero, le tengo que dar entre 15 a 20 dólares, dependiendo. No es que le tienes que dar dinero, no tienes por qué. Simplemente les das dinero porque luego van a comer, salen a comer. Y si quieres que coma allá, y si quieres que coma en los lugares donde ellos van, entonces le tienes que dar dinero. Si no, le puedes mandar lonche, o si no, la escuela les lleva lonche de la escuela también. Pero nosotros le damos dinero a Pablo porque él está aprendiendo a usar dinero. Es complicado, oigan. No hablo más del tema de si Pablo sabe o no sabe. Ya ustedes han de saber este momento. Pero sí, que se siente un poquito más independiente. Que también para que se enseñe a tomar decisiones. Especialmente en la comida. Porque ustedes saben que Pablo está contando sus monedas según él, oigan. Ustedes saben que Pablo es alérgico a los cacahuates, entonces como que ya está entendiendo de que tiene que preguntar qué es lo que tiene la comida si nosotros no estamos allí. No me da gusto. Ya que voy a despedir el video, muchas gracias por habernos visto el día de hoy. Gracias por habernos acompañado en un video más. No sé qué tan largo quedó, pero ahí está. Y en la parte de abajo van a estar mis redes sociales para que nos vayan a seguir, porque luego hago en vivos en Facebook.
No se les olvide dejarnos un like aquí en el video, porque como estamos desaparecidos por mucho tiempo, la gente no se ha dado cuenta que ya regresamos a hacer videos. Entonces, que tengan una feliz noche, que se la pasen muy bonito y nos vemos en el próximo. Adiós.